Margarita, ¿me puedes venir a ayudar a acomodar el vestido, porfa? Ve que necesitará Rosa. Ay, Rosa, ¿qué necesitas? Dime. Amiga, ayúdame a acomodar el vestido. ¿Me ayudas a acomodarme, porfa? Claro que sí, amiga. A ver, ¿por qué no me habías llamado antes? Te hace muy linda, amiga. ¿Puedo tocar? ¿Qué? No, amiga, el collar. Ven, te Ah, lo pongo. okay. Hoy vengo decidida a decirle mis sentimientos. Amiga. Rosa, ¿qué haces aquí? Margarita, deja de entrenar, necesito que hablemos. Está bien, claro que sí. Ven, vamos. Amiga, ¿y por qué estuviste tan perdida estos meses? No entiendo. Amiga, es que la verdad yo te tengo que confesar algo. Dime tranquila, amiga. Yo a ti también te tengo que decir algo. Rosa, la verdad no sé cómo decirte, pero el día que estabas de cumpleaños te vi con un chico y lo que pasa es que yo estoy enamorada de ti. ¿Es en serio? Tú a mí siempre me has gustado. Yo la verdad tenía mucho miedo de revelarte mis sentimientos, pero es que te vi ese día con ese chico. El apartamento vuelto nada y yo te llevaba hasta un regalo ese día. Amiga, la verdad ese día no sabía por lo que estaba pasando, pero recuerda esto siempre, tú vas a ser el amor de mi vida. Importa el género que seas, lo importante es lo que llevas en tu corazón y que viva el amor.